Vaya, ya se me ha desconfigurado el OBS. Manqueando. Como están echando los Juegos Olímpicos, pillé ahí el golf, empecé a escuchar a los comentaristas hablando de golf y dije, es increíble que me esté enterando de lo que están hablando. Y hace birdies bajo par, bla 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 bla. ¿Ya? Ya lleva un rato grabando, si era por... Pero bueno, pillar, tío, había que pillaros, venga. Miguel, joder, está... me están diciendo... Estamos grabando, Miguel. Es que ya me están diciendo que si vamos a tomar caña, macho, esto no puede ser. Bueno, hola, digo yo hola a todos. Madre, ¿qué mía. Pasa? Nadie dice nada aquí. Hola. Venga, pues seguimos. Hola, hola. Sí, otro día nuevo. Pollos, otro día nuevo. Kardashian, el no, Mingi, no. Ay, es única. Claro, a mí me llaman Mingi. No sé, en mi pueblo desde pequeño, de el Miguelito derivó Mingi. Una polla, ¿eh? El Mingi suena un poco como a cola, que te cuelga, ¿no? No. A ver, Minga. ¿Pero no te acuerdas cuando me decían tú que me parecía Nacho Vidal ahí, ¿no? De verdad, tío, sí. No, si yo en el móvil te tengo como Mingi. Bueno, a ver. No, ¿a Nacho Vidal antes de chupar sapos o después? En la cara solo, claro, lo de Guata no lo he probado. Justo, man. Que más es de Almería, ¿no? O por ahí. No lo sé. ¿Qué nos estás enseñando? Pues vamos a empezar con el pitch INC, el Evolve de este. Y... Cambio de camiseta otra vez, pero que da igual, si él y yo seguimos igual. Ah, pues era, no, yo no. No, era, no. Era un guiño lo otro. Oye, cosa. Sergio, te veo muy hipster, tío. ¿Joder? Estás haciendo todavía más hipster, ¿no? Por el, yo sé, las pintas y tal. ¿Qué estás hipster, muy hipster, tío? ¿Qué hipster? Te falta ir al matadero y ver una obra de teatro de estas que es un tío haciendo el gusano por el suelo y decirte trata sobre la vida de los renacuajos en el Puente de Mayo. Vale, bueno, seguimos, ¿no? Venga. Muy bien, venga. Entonces, vamos a meter aquí un oficial. ¿Esto qué es? Oye, ahora que veo esto del virus, podríamos hacer mascarillas. Fake news. Para que la gente pueda palearnos. Es que estos son nuevos, tío. No, vamos a poner, yo no soy malísimo, tío. El nombre de tu plaga. Perdón. Bueno. Fake news. Oye. Fake news. Estoy grabando, dime. Joder, esto es lamentable. Ya, tío. Pero, ¿dónde coño está el...? Vale. Venga, pues, luego hablamos. Espérate. Estoy grabando. Estás ahora saliendo del vídeo. Perdón. Venga, adiós. Chao. Ya está, resuelto. ¿Dónde, tío? ¿Dónde está xenofobia? Pues me la ha puesto a huevo. No viene a comer y me están diciendo irme de cañas. ¿Qué pavides, tío? Va a ser espectacular. Joder, que no. Si es que, macho, encima... Realistic virus. Todo incluido zombie. Ese. Me he comido lo que me habré comido. Nah, esto hay que amortizarlo, ¿verdad? Sí. Bueno, venga, vamos. Que sí, vamos a hacer el tutorial para verlo. Me daba mazo de fosforito. Pero es que me estoy rayando porque... Como comía tanto huevo, se ve que tienes tanta puta vitamina B2 que me daba pero tiene fosforito guapísimo. Vale, sí. Yo digo, me estoy muriendo, seguro. Porque este pero no lo era, ¿no? Era exceso de vitamina B. Pero qué guapo, tío. Me lo voy a mear así siempre. Era pero amarillo, pero fosforito, ¿eh? Es que lo que quiero, guapísimo. Tío, es... haciendo Sergio? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? No, escúchame. Es que estoy... ¿Un speedrun? Speed. With friends. No. Bueno, vamos a hacer uno normal de... Es que quiero hacer uno de... Es que me ha salido uno de fake news. Yo no quiero esta mierda. Fake news, no. Miguel Bosé. Quiero hacer un Frozen Virus... Yo es que este juego era versión de móvil y no tenía tantísimas opciones como estas. Era directamente ahí, directamente a jugar y... Vamos a hacer el del Nipa. Yo tenía el de mesa, el Pandemia. Sí, bueno, ese es mítico. Hostia, este no se puede hacer, ¿no? Que una versión Península Ibérica, ¿no? Sí. El Nipa. Vamos a llamar. Bueno, ya no es de virus, es de invasiones romanas y todo eso. No jodas. Sí. Vamos a llamar... Cthulhu, nuestro... también. Escucha, nuestro virus se va a llamar el Miguel, ¿vale? El Mingi, pon Mingi, hombre. Joder. Bueno, el rollo de este juego, que no lo hemos explicado. Qué raro. El rollo es que tienes que ir dándolo.
dándole, aquí tienes las velocidades arriba, ¿no? Bueno, se ve, ¿no? Donde lo estoy dando y tal. El rollo es que te van saliendo noticias aquí. Riots in Mexico City. Y tienes que ir creando pues, virus para... Joder, pero si es que, ¿dónde está la opción donde elegías tú que podías crearlo, tío? Bueno, aquí abajo te va diciendo los infectados. 14 puntos. 14 puntos, 17 puntos. Claro, esto. A ver, aquí le das para crear la como la efectividad, la sí, el poder de infección que tiene el virus, ¿vale? Entonces, el rollo es la transmisión. Mira, por ejemplo, vamos a hacerlo por los murciélagos. Por los murciélagos, ¿vale? Y por los cerdos estos de aquí. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuánto tengo? 13. Porque dicen que cuando nació dijeron, ¿qué niño o niña? Y dijeron, si lo tiras al aire y vuelas, un murciélago. Vamos a ponerle dos. Síntomas, aquí no puedes hacer nada. No, porque tengo uno. Tengo solo uno. La mala leche tiene la gente, ¿eh? Entonces. Tienes que ir dándole a las cosillas estas. Sí, para ganar puntos. Bueno, vamos a ponerlo un poquito más rápido. ¿Pero va de extender el virus o de pararlo? Claro. Bueno, que a lo mejor de extenderlo. Lo que pasa es que creo que hay una de cura ahora, que la han implementado. Mira, el Miguel. El Miguel ha mutado el Miguel. El síntoma de fotofobia. Por eso lleva gafas de sol. De verdad. Espérate, porque no sé si aquí lo suyo sería pararlo para hacer esto. Mira, podemos hacer que. El bizcochet. Las condiciones del tema de para los pulmones, tío. ¿Vale? Sí, así te ayuda para el tema respiratorio. Para el frío, ¿dónde estaba el virus? Espera. En la India, no vale. O sea, que el frío es mejor, no el tema de... ¿Es genital? Mira, una patología. Abajo. Pero a ver, le da el del calor. No, ah, es que este era el calor. Genital. Mierda, la he cagado. Claro. Herpes, duerpes, herpes. Qué bueno eso de los Simpsons, cuando sale el Krusty. Qué público más difícil me ha tocado. Herpes, duerpes. Bueno, escucha, esto tampoco vamos a darle aquí mucha vuelta, tío. Lo voy dando y tampoco hay que... Joder, todo, Este es uno de esos juegos que... Dices, voy a jugar 3 minutos y te engancha, pero... Ya, de flipas. Sí. Bueno, la historia es infectar el mundo o diferentes cosas. Tío, hay virus zombie, hay de todo. Además, se han implementado en los últimos años un montón de cosas. Entonces, tienes que ir dándole a estos botoncitos que salen, porque así te va creando más aquí abajo, más puntos como para... Estilo. Punto de... Claro, mira, el Miguel ha vuelto a mutar otra vez. Nada, estornudas también. Sí, sí. Bueno. Mira, ha visto los puntitos. Y aquí los infectados. Hostia, ¿cómo va la cosa? Estamos infectando toda la India, tío. El Delta. Toma avión. Si es que el Ganges, tío. Es lo que tiene. Y aquí los infectados, ha visto los millones de personas que hay. Te va diciendo. Y los que han muerto. No llega a Murcia. El rollo, espérate, porque lo que hay que hacer es parar esto, porque lo que hay que hacer es que empezar a crear que empiece a palmar peña. Pero no puedes hacer zoom ahí en Murcia, en España, ahí y tal, y ver qué pasa. Había una combinación muy graciosa de síntomas que creo recordar que si era. Que si te daba tos y diarrea era un combo o no sé qué. Sí, como lo de Álvaro, y que. Y de hecho existe, ¿eh? Álvaro mató a todo el Reino Unido y le puso que había hecho el Brexit. Disnea. No sé qué es. Podineas que empieza, yo vuelvo a empezar a morir peña, ya verás. Esto no digo la enfermedad en sí, que no sé lo que es. Joder, mira tú, mira cómo están los países. Esos. Bueno, esto está a tope ya. Estamos ya al borde de del confinamiento. Del prolapso. Vamos a meter también que en el frío se... La enfermedad más asquerosa, ¿eh? El prolapso anal. ¿Tú lo has visto, Sergio? Cuando se te cae el intestino por el culo. Joder. Qué agradable. Vamos a meter coño, pero estamos jugando a esta mierda, pues me vienen cosas de mierda. Joder, es que la serie esa de cuerpos embarazosos también era tela. El hígado. Vamos a hacer lo de los animales, esto lo siguiente. Pobrecico, no, a los animales los dejas, tío. El ser humano, vale, pero los animalicos me los dejas. Esto que necesito, un 19 y aquí a los murciélagos. Yo cuando teníamos el grupo de dosis, ¿te acuerdas, Sergio? Hicimos una canción que era el jabalí y yo hacía... Era la hostia esa canción. Tú tienes que darle rápido porque si no te sale. Ha vuelto a mutar el día. Dolor de cabeza. Bueno, pero el dolor de cabeza. Bueno, no te preocupes. Se está liando. Bueno, ha llegado a Islandia. No me lo puedo creer. Claro, porque le he metido lo del frío. Y lo que pasa es que yo lo tengo puesto en casual. O sea que. Estados Unidos, nivel de Canadá, ¿eh? Es nivel fácil. O sea, la movida es que. Aquí lo que pasa, sí, bueno, por dar algún detalle del juego. Asturias. Es que. Ha llegado Asturias. Ha llegado Asturias, sí. La norte de España.
Que el rollo es que si lo pones en niveles más difíciles, los países cierran fronteras. Bueno, lo típico, ¿sabes? Lo típico para esto. Menos el Ceuta. Se acaba de ir Edu. ¿Cómo que se ha ido Edu? ¿A dónde? No sé. Lo mismo el virus le ha podido y ha estornudado y por abajo también hay algo. No, pero se ha ido, dices, de que se ha ido de su casa. Sí, sí. ¿Tú te imaginas, que ahora te ha... Tú... Escucha, ahí, ¿te imaginas ahora que aparece aquí y me da una hostia ahí y tal? Estaría guapo. Pues, me molaría que le estuvieran echando ahí y forcejeando. Que se caiga el ordenador, la cámara, todo ahí. Estaría todo guapo. Y se le ve como que están esposando ahí con las manos en la palma. Con las piernas arriba, de alto ahí. Como se hace un Lopetegui ahí. Corre puta, corre puta. Vale, bueno. Que mira, se ha quedado en Asturias, tío. No sé qué pasará. El Miguel. Ya, es que esto es lo que te digo. Va. Watchlist. Que es la watchlist. Espérate, déjame que vaya a ir. Ah, que sí se cambia de camiseta. A meter está este. Está la hacienda. Y este. Han podido echarte de la con, casa, este, ¿no? Con este empieza a morir, Peña. Todavía no, todavía no. Que te has cambiado de camiseta, jodido. Tiene una encima del Lager Stone. Pero me he cambiado hace ya un buen rato. Ya están intentando hacer curitas. A ver, enséñamela, enséñamela. Fuera, ¿es que la camiseta? Sí, sí, bueno, lo que quieras, pero la camiseta. Sí, espérate que me centre. Empieza el mundo a intentar buscar una cura, mira. ¡Al loro! Pero bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? No sé, pero empieza a haber mucho. Va a empezar a haber muchos muertos. Bueno, ya sabemos que con Rusia nadie puede. O sea, sí. Vamos a parar esto porque aquí tengo un montón de cosas. Se ve que el frío no le sienta bien al virus. Coronavirus. Bueno, no pasa nada. Mira, los animales ya. Bueno. Habilidades, vamos. Oye, a meter más la habilidades. La verdad es que el tema venía a cuento. No, no, acuérdate lo que hablamos en Moderneo, que siempre es interesante repasarlo para ver estos juegos. Que pérdida de memoria, pero la, bueno. Que este juego es de muchos años antes de del coronavirus. Sí, claro. Sí, 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 esto, sí. Además, acuérdate, de hecho lo han prohibido en varios países. Bueno, eso. Qué raro. A nosotros nos prohíben los vídeos en Cuba, en Sri Lanka... Y en otros tantos lo todo habrán, lo que lo tiene, intentado. Sí, en Irán... En Irán también nos prohibieron. En Corea del Norte, ¿no? Todo lo que tiene bloqueo Estados Unidos, YouTube te lo bloquea. Son unos cabrones. Que bueno, mientras no nuestro aficionado este, nuestro fan que está en Siberia ahí... que se tiene que ir al poste para enchufarse, ¿no? Ahí tiene una bici con la que genera la electricidad para vernos... Pues. Bueno, creo que ya está todo el mundo infectado y empieza a matar. Groenlandia no. Groenlandia sobrevive. Bueno, cuidado, cuidado que. Es que ha cerrado fronteras, Groenlandia. ¿Tú cómo vas de? ¿Cómo vas las tres personas que viven allí, ¿no? Fiebre. Qué bien. Sube, hay puntos. Pero a lo mejor es diarrhea. Ya está, se acabó, ya no hay infectados. Pero te falta. Resiste eso, resistente al frío. Pero claro, si han cerrado fronteras, pues ya va. No ha podido. Solo he podido matar a más de 7 millones de personas, tío. Alguna gente sana ha sobrevivido. Eso sí. Y aquí te pone el resumen de nuestra partida. Ah, no, ¿eran 7 millones o 7 mil millones? Hemos matado. 7 mil millones. Joder, chaval, hemos matado más de peña, ¿eh? Pues por España ha entrado por Asturias, ¿eh? Bueno, y el rollo es que sí, esto es como a cámara rápida lo que ha pasado. Y el rollo es lo que te digo, hay muchos niveles y muchos tipos, o virus, o lo que habéis visto de las fake news, que también, o sea, son diferentes cosas, no solo virus, ¿eh? O sea, ya te digo, puede haber pues yo sé eso, información falsa, que la muevan, hay un virus mutante zombie, mil mierdas, tío. Hay un montón de tipos de juego. Está muy bien, muy divertido, muy entretenido el juego, ¿verdad, Edu? Sí, es eso, que además pueden ser partidas rapidillas, pero también puedes dedicarle ahí tu tiempo y estar un buen rato. Es muy entretenido al final. Muy entretenido. Muy sí. Así que bueno, otro de Moderneo que vemos así por encima, aquí en la sección está de maqueando, con la gran intro de Edu y Miguel. Y nada, pues... Bueno, que va a haber un corto. Esa intro tiene un corto de por qué llega el manco de Lepanto... En nuestras vidas, cómo se introduce, cómo nos da el poder de manquear. Es que hay un corto que tendremos que grabarlo todavía, pero bueno.
Yo no sé nada. Hay un gordo pensado, pero... Y va a ser no la intro así entera, pero es que si no, cada vez que ponemos un vídeo... Si ya, son 20 minutos. Como nos pasa con otras. Entonces está la versión reducida y luego viene la historia, el porqué. Está bien, tío. Yo, como hicimos el vídeo este de la traición de Moderneo, es posible que para septiembre grabemos otro vídeo así muy tonto. Pero no sé. Muy tonto. Sí, no sé. O en Navidad, no sé. A ver cuando tengamos tiempo, tío. De esto de dos o tres meses. Para el 2022. Sí, yo sé. Con Álvaro, tío. A ver si. Va a salir, Álvaro va a salir desnudo, ¿eh? Oye, tendrá su público, joder. Sí, 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 está claro, tío. Álvaro es alto, es muy alto, ¿no? ¿Cuánto mide? 2 metros, así que. No, bueno, joder. Mide 1,86 o así. No jodas. Sí, sí, es alto. ¿Y por qué alto, lo recuerdo alto, tan alto? Yo mido 80, me dieron 86, hombre. Sí, por ahí. Que no, que no. Que sí, coño. Que se mide, 2 metros, coño, te digo yo. Pues no, pues nada. Pues mide 2 metros. Te lo digo yo, coñado. 2,16, pues es Gasol. Bueno, venga. Que grabamos otro de, ¿no? ¿O qué? ¿Lo tienes ahí preparado? Pues venga. Venga. Venga, hasta luego, chavales. A cuidarse. Me fecha, pero no ibas a grabar. Ah, que nada. Que sí, pero hay que cortar, ¿no? No sé. Venga, adiós. Pues adiós.